mira esto. Puede ser que esté llegando la Navidad a este canal, puede ser. Vale, he pensado en hacer una intro nueva del canal, porque sí que es cierto que la intro que tengo es una cosa como que ya me parece mega cutre, mega que no estoy contenta con ella, no tengo ni idea, tampoco tengo mucho tiempo para poder dedicarle a ello, pero bueno, algo que a lo mejor estuviera un poquito más enfocado a la Navidad, puede ser. Bienvenida, bienvenida a mi canal, yo soy Patricia, soy ilustradora trabajando en Inglaterra y bienvenida te doy, ya lo he dicho. Estamos ahora mismo mediados de noviembre, con lo que ya yo creo que voy un poco tarde para sacar todas las cosas de la Navidad. El ponerlo todo de ultra Navidad, todo decoración y cosas que poner por medio y tal, no me suele gustar demasiado porque me suele agobiar. Sí que del año pasado compré y al final caí y pequé, compré en unas pequeñas así como tiras de guirnalda que asemejan como si fueran ramitas así de pino o de abeto y unas lucecitas. Que es más, o sea, hace meses compré estas lucecitas, porque ya venía, hace meses digo, a lo mejor en septiembre o una cosa así, porque digo, bueno, esto es lo único que voy a comprar de Navidad, porque quería así como cambiar las lucecitas del estudio y tal, y no me di cuenta, y estas luces son de coloritos, o sea, que pueden estar muy bien. Pero sí que es cierto que a mí el tanto colorito como que no me gusta, me gusta más así, como que sea más tranquilo, más tirando amarillos, más calmado. Entonces, esto es muy sad, pero no pasa nada porque, a ver, hablando de esto y de lo que os venía a referir, es que para decorar esta vez mi casita, aparte de lo que ya tengo del año pasado, quería hacer unas guirnaldas. Había pensado en hacerme unos diseñitos, así, cookies y tal, para luego sacar y que fuera algo que recortar con la Cricut, entonces luego poder montarlo muy sencillo con una cuerdita así y colocarlas. Entonces, aquí me viene una duda que tengo desde hace tiempo, en verdad, porque sí que es cierto que, a ver, desde hace un par de semanas o así, bueno, en realidad más, pero bueno, estas dos últimas semanas me han retornado paquetes, o sea, sin problema aparente, es como sin que esté mala dirección, sin que pase nada en sí. Entonces, está habiendo ya retrasos, la gente me dice, oye, que no llega, al final llega, yo que sé, una semana después de lo que hubiera de lo que debería, a lo mejor, a pesar de ser un envío de primera clase, que se supone que es mucho más rápido. Entonces, como está el tema así tan complicadete, había pensado en empezar a transicionar cosas de la tienda a descarga digital o descarga online. ¿Qué pasa con esto? Si tenéis por ahí tienda o si sois, no sé, clientas o clientes, a lo mejor me podéis echar un cable porque de verdad os pido un poco no sé, que se abran, que salga la luz a través de las nubes. Tengo dos opciones que no me quedan claras cuál sería una solución mejor. Y esas son, a lo mejor estoy hablando mucho, ¿no? Bueno, y esas son el mezclar productos con descarga digital, como ya tengo en sí en la tienda, pero seguir generando más productos de descarga digital que estén mezclados con productos físicos, o hacer una tienda aparte, diferente, lo mismo, pero no, pero diferente, que sea solo de descarga digital. No lo sé, me tengo que informar, porque me tengo que informar aparte del tema de cómo sería la fiscalidad, porque supongo que no es lo mismo tener como dos o tres cositas que una tienda entera de descarga digital. Entonces, si tienes por ahí tienda, o no sé, cuéntame tu experiencia, o si podéis decirme eso, a lo mejor que os parecería mejor, o si va a ser como más lío, es que no lo sé, me tengo que informar, porque sí que es cierto eso, que todo lo que estoy haciendo nuevo, a lo mejor muchas de las cosas de aquí en adelante también, para poder abarcar el tema Europa y así, que sería interesante, bueno, me gustaría poder hacer descargas digitales. Yo sé que también es un poco tricky, es un poco complicado a veces, porque sí que está siempre el miedo de que te lo puedan robar, de que, vete tú a saber, así está la cosa. Con lo que para este vídeo en sí lo que vamos a estar haciendo es todos estos pequeños diseñitos de guirnaldas. Ya os diré cómo funcionan, lo tengo que, eso, que imprimir, montar para que veáis que yo creo que puede quedar chulo. Luego aparte tengo también que hacer algunos diseñitos de tarjetas nuevas. Ay, es que ya muy tarde. En fin, ya tengo montado el calendario, con lo que me queda imprimir. Os lo voy a enseñar por ahí. Y qué más cositas. Bueno, ya iremos viendo, os voy a ir enseñando y bueno. Bienvenidos a este vlog.
Bueno, es que la luz es muy mala, pero bueno, espero que se vea bien. Estuve haciendo estos pequeños diseñitos así como a ratitos, después de comer. ¡Hasta luego! Se va a ver en el gimnasio. Porque es muy cutre y todo, pero bueno, este es el tipo de cositas que voy a estar trabajando en ellas ahora mismo. Me gustan mucho estas botitas, me gusta mucho que tenga así como estos diseños así tan curvos y tan puntiaguditos. Ok, hay una nueva actualización del iPad, con lo que tengo que esperar un momento, no me he dado cuenta de decir, bueno, pues ya lo actualizo después. Y ahora mismo pues se va a tirar un ratito aquí, riqui. Bueno, a ver, en realidad yo veo gente por ahí que ya está como todo decorando, poniendo arbolito y toda la historia. Sí que es cierto que, a ver, a mí me gusta la época, pero me gusta la época más por la fiestecilla
que por todo el tema, pues a lo mejor yo que sé que pueda ser como más religioso, es un poco mi perspectiva. No quiere decir que aún así no lo disfrute. Sí que este año incluso Bernard y yo habíamos pensado en tener a lo mejor un arbolito más grande. Sí que es cierto que, a ver, a lo largo del año siempre hay cosas que celebrar, aunque sean más afines a ti o no. Siempre es interesante, a lo mejor, por lo menos a nivel decoración de la casa, darle así una vueltecita y ponerle cositas y tal. Por eso también he estado pensando en crear una especie como de guirnalda, que va a ser además de descarga online, con lo que se puede eso descargar, y van a ser como pequeños diseños donde cada uno lo puede descargar en casa y ya está todo pintadito y todo, con lo que se puede recortar, añadirle una cuerdecita y poder colgarlo así en modo decoración. Creo que puede ser chulo, principalmente porque es algo que había pensado yo para la decoración de mi casa. Sí que es cierto que, o sea, a mí volverme muy loca en comprar, yo que sé, fundas de cojín o comprar mil detallitos, no suelo ser como muy así, porque como sobrecargar las cosas, y mira que eso, que el estudio está sobrecargado, pero sobrecargar de decoración no me hace sentir como muy cómoda, no me trae felicidad. Así que había pensado en algo que pueda hacer, que sea que después se pueda guardar, que no ocupe sitio, porque esta casa tiene unos problemas muy muy grandes de almacenaje. Entonces todo lo que sea decoración y así siempre me hace más feliz si puedo cogerlo, poner así como unos pequeños detallitos, que sea así cuco y que dé así como el aire de la temporada, pero tampoco sin grandes excesos. Buenos días, y bueno, digo buenos días porque son las 6 de la tarde, ya está mega oscuro por aquí. Es más, hoy ha bajado como la temperatura, en el estudio se nota que hace un poco de frío, pero bueno, como estamos aquí en el calor de la impresión y en el calor de la creatividad, todo bien. Ahora me queda hacer el listing de todo este calendario, y aparte quería anunciaros de que los primeros calendarios que vayan a salir, ya lo especificaré todo en el post o en el, sí, en el post de las redes sociales de Instagram, van a ir los primeros calendarios con esta ilustración que es el Kitty Cat. Mira qué mono, y me encanta esa, es que es una de, yo creo que es mi favorita de todas, porque la expresión que tiene y es tan genial, y de verdad que es que, o sea, por ejemplo con el gato, con César que tenemos ahora, es que de verdad le rascas la cabecita y pone una cara como de Nirvana extremo. Así que bueno, estas ilustraciones van a ir con los primeros calendarios que vayan saliendo así para sus dueñas y para sus dueños. También me tengo que poner a hacer eso, el listing del calendario, me tengo que poner a hacer el listing o el anuncio de la guirnalda, y tengo que ponerme ya a hacer todas las pequeñas ilustracioncitas hasta que bla, bla, bla. Las pequeñas ilustracioncitas que quería hacer para las tarjetas de Navidad. Y no mucho más, quiero poder subir este vídeo, o por lo menos tenerlo completito y ya subido a YouTube, aunque todavía no lo comparta, antes de que lleguen mis padres. Con lo que bueno, es un montón de cositas, pero poquito a poco. Si hay que dormir a las 3 de la mañana, pues se duerme a las 3 de la mañana. Es mi hora habitual de dormir, también te lo digo. Así que bueno, voy a poner ahora con ello a escribir y teclear.
Muchísimas gracias por ver este vlog. Yo lo he disfrutado mucho, mucho. Espero que vosotras también lo hayáis sentido y lo hayáis notado por ahí. Siempre te invito al finalizar que le des un like si te ha gustado. También te puedes suscribir, que por ahí hay mucha gente que me ve pero no se suscribe. Luego también, para no perderte ningún vídeo, siempre le puedes dar a la campanita y no mucho más. Dejadme por abajo si queréis que haga un vlog más, si queréis que sea semanal, si queréis que sea diario, si queréis que dure mucho o que dure poco. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, espero eso, que tengáis muy muy buena semana y nos vemos la siguiente. Chao, chao. ¡Muah!